Bienvenidos, hoy amigos vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal, un poco de Warship 6 Salas. Y el día de hoy amigos ya pude sacar los últimos dos cañones boom del árbol, aquí, del árbol tecnológico. Y ahora amigos nos vamos a ir a 7 motores con lo que es 100% de salud de estructuras, 150% daño de tropas. Esto va a ser bestial para llegar a lo que es la liga legendaria, que esta temporada se va a poder llegar a la liga legendaria, pero en 7 motores, no en 6, no como la temporada pasada que se llevó súper rápido sin problemas, porque en 6 salas prácticamente había un montón de cosas. Esta temporada importante va a ser llegar a 7 motores y maxearse. Es ahí donde vamos a tener una buena pelea, vamos a con el helicóptero vamos a arrasar y vamos a poder llegar al legendario. También en esta temporada los abuelos están dando mucha pelea, ya que le han puesto mucha energía a la cañonera, y entonces con abuelos también se pueden tirar un motor, barrer tranquilamente los otros 5 motores. Entonces la verdad que hay para las dos tropas. Para los que le gusta abuelos se puede jugar con abuelos, para los que le gusta helicópteros también se pueden jugar con helicópteros. Así que esta temporada trae de todo, ok, es una temporada para todos los gustos. Y por ejemplo ahora miren lo que está apareciendo, un rival de 7 salas por suerte no tiene lo que es el 50, el 100% de salud de estructuras, pero ya igual tiene 7 salas, ¿no? Ya es lo máximo. Así que bueno, a ver aquí cómo lo hacemos en un buen tiempo. Suelto el último amarillo por la parte izquierda. Venga a la parte izquierda para reacomodar aquí, que no me baje ningún naranja. Importante arrancar con toda la tropa y tratar de terminar el ataque con todos los naranjas, que son la tropa más importante ahora mismo. Shock aquí al cañón boom, metra, LC. Papi, la Capi, ahora pilla el llamas. Capi, ¿qué estás haciendo, Capi? ¿Me quieres ayudar o me quieres arruinar? Bueno, va medio decente aquí, amigos. A ver aquí. Vamos a tenernos aquí, no, hasta el fondo, amigos, con cortinas de humo, ¿eh? De una. Tienen la escapada, amigos, aquí. Se viene la escapada. Se viene un shock, doble shocks. Uno, dos. Justito. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Como no tiene la salud aumentada, prácticamente los 7 salas tienen la misma salud que... O sea, los motores tienen la misma salud que los de 6 alas. ¿Por qué? Porque no tiene amigos toda la salud todavía al 100%. Entonces, todavía es como que se pueden sacar ataques decentes. Como pueden ver, el rival no puede con el diseño. Terminó perdiendo. También para la gente que no tiene tropa inmediata, digamos, la mejor recomendación que les puedo hacer es quédense en 6 alas jugando con el amarillos y naranjas. Y traten de llegar a rango 24, 25 y ya está, déjenlo ahí. Con llegar incluso a rango 24 ya es muy bueno, pero sin con tropa inmediata, obviamente, ¿no? Si tienen infinita, tienen que tratar de llegar como sea y pelearlo por el legendario, que en esta temporada está muy accesible. Se puede llegar en 7 motores sin problema. Vamos ahí, a ver. Este diseño. Decente. Vamos entonces. Directo a la parte derecha. Tiro naranjas, amarillo, capi de una. Y a ver cómo se distribuyen los amarillos, que me interesa más. A ver, bien, un amarillo va para abajo. Genial. Genial, genial. Shock al cañón boom.
Uf, ya perdí, amigos, un naranja igualmente. Fail. Arrancamos con fail, amigos, aquí un poquito. Cuidado, naranja. Vamos a dar vuelta. Y acá tiene dos motores todavía, ¿eh? Esto está complicadito todavía. A ver. Choca aquí. Wow, muy difícil, ¿eh? Es complicado el diseño. Este está lindo porque más que nada sí o sí te obliga a dar la vuelta completa al diseño, toda la vuelta. Complicado. Buah, por igual terminamos ganando, amigos, porque el rival no puede hacer más de 2 minutos, así que genial. Otra victoria, vamos en busca de la siguiente. Y ahora, por ejemplo, si gano esta y después gano una más con racha, ya podría llegar al rango 24 y subir de nivel, ¿eh? Bueno, acá claramente hay que tirar un motor al caño, ya está muy separado esto. Y obviamente hay que hacerlo por derecha. Está... Si sale bien del ataque desde el comienzo, esta puede ser un ataque con un tiempo extraordinario. También esperar que el rival no ataque con rastreadores bullet, porque ahí me revienta en 1 minuto, ¿no? Entonces puede ser una buena victoria esta. Puede ser. Si es que aquí sale todo bien, porque aquí hay un destructivo que ya estoy viendo que se viene. Bengala al último motor. Choca el cañón. Ráfaga y artillería. .231. Bueno, este salió súper rápido. Ahora, como les digo, hay que esperar que el rival no tenga bully rastreadores, ¿no? Porque con bully me puede reventar. Vamos a ver. Bien, ya ganamos. No, no tenía bully. También está jugando con helicópteros Capitana. Con el Sparky y no le ha salido bien la jugada. Termina acabando el diseño, pero con menor tiempo. Así que otra victoria. Ahora ya entramos en racha. Yo creo que si ganamos esta ya podríamos subir a rango 24, ¿no? Vamos a ver cuántos puntos me da. 11 puntos. Bueno, vamos a ver. Creo que con una más. Sí, bueno, estamos en racha. Una más y llego a ganar y me da... Me tendría que dar mínimo 12 puntos, ¿no? Y entonces ya con esto podríamos subir a lo que es rango 24. Así que vamos a ver qué rival nos aparece. Si aparece, espero que solamente ahora no me pongan un 7 salas con 100 de salud, porque ahí sí que estamos fritos. A ver. ¿Qué rival aparece? Vamos, un 23, 6 alas, ok. Muy bien. Bueno, muy bien.
Vamos entonces arrancando. Amarillo, naranja por la parte de arriba a tope. Suelto amarillos por la parte de arriba. Despacio, voy soltando los amarillos al final. Y acá hay que tener cuidado con ese LC y este cañón Boone, ¿eh? Ahí está, shock ahí. Genial. Pero tengo que quitar ese cañón azul y de ahí recién bengala, si no después este me pega por la espalda. Ahora sí, bengala final. Shock, shock. Y remate final. 2-22. Vamos al rival. Ojalá, amigos, que manquee. A ver si subo. A ver. Wow, sí, amigos, no va a poder hacer 2.22. Bueno, ahora también esperar, esperar, amigos, que me dé 12 puntos, ¿no? Porque si me da 10 puntos o 11, hay que jugar igual una más. A ver cuántos puntos me regala. A ver. Ahí está, amigos, 14 puntos. Mucho mejor de lo que esperaba. Y con esto, amigos, tenemos la subida a rango 24, ¿ok? Ya, como les digo, ahora, gracias a este cofre de rango 24, estamos cada vez más cerca de poder sacar lo antes posible el séptimo motor. Así que reclamamos aquí el cofre de la llegada a rango 24. Así que nada, amigos, aquí está la meta, como les decía anteriormente. La meta será sacar 7 motores, ¿sí? 100% de salud de estructuras y 150% daño de tropas. Con eso ya tenemos asegurado lo que es el pase a legendario, ¿ok? Sin problemas. Así que bueno, eso es lo que voy a estar compartiendo. Bueno, mañana tal vez, mañana o pasado mañana estaré ya compartiendo un nuevo video. Mañana estaré compartiendo un nuevo video ya con 7 salas y a ver qué pasa. A ver si es rentable o no es rentable pasarse rápido a 7 salas. Sin la salud al 100%, ok, ya veremos. Así que nada, aquí me despido. Un saludo a todos, un abrazo y nos vemos, gente, en el próximo video. Cualquier duda, pregunta, me lo dejan en la parte de los comentarios. Ahí puedes ver, Kukin ya está a punto de clavarse. Miren esto, ¿no? Kukin ya está a punto de llegar a Kuko ya está a punto de llegar a lo que es el legendario. Y Kuko ya está, como pueden ver, en 7 salas. Y también, y no tiene, ojo, Kuko no tiene lo que es el 100% de salud estructuras, no lo tiene. Tampoco tiene el daño con 150. Y el diseño, más que nada, le está dando las victorias. Puede ser que el diseño le funcione bien. Así que ojo, a tener en cuenta. Bueno, lo que sí tiene, ya vemos que tiene el dinamitero. Ok, tiene el dinamitero. Pero bueno, tampoco es la gran cosa. Sí que ayuda, pero bueno, tampoco el que hace el dinamitero solo no hace todo el trabajo, ¿no? Así que bueno, a tener en cuenta el diseño de Kukin, 7 motores, pinta bastante bien para meterle un copy-paste. Ya mañana por la noche, ¿ok? Así que nada, cualquier novedad seguiremos compartiendo aquí. Un saludo para todos, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.